Para mí la verdad es que tenía mucha inquietud eh, de investigar en profundidad sobre su figura, porque creo que de siempre he conocido y, y sé su aportación porque es una mujer que cambió el rumbo de, de la danza española y el flamenco pero es verdad que nunca había profundizado realmente en, en su legado y en todo lo que, lo que ella aportó y casualmente eh, me, me crucé con su figura de nuevo y, y surgió en mí una inquietud por, por, por investigar de, porque claro eh, al cruzarme con ella de nuevo vi que, que ella se fue a París muy muy joven, con pocos años, en busca de, de, de nuevos artistas para poder incorporar a su baile y a sus creaciones otras disciplinas de las artes musicales, de las artes plásticas, de las artes escénicas. Entonces ese, ese motor que ella tuvo hace tantos años me llamó especialmente la atención y es por eso que empecé a, a, a investigar en ella un poco más. Bueno, yo siento que esta mujer tan poderosa, no, está eh, para mí cuando yo empezaba a investigar eh, sobre ella, lo que yo sentía era que, que me inundaba una energía muy fuerte. Todo lo que leía de ella y todo lo que leía sobre ella, la gente que escribía sobre ella siempre hablaba de, de esta energía que esta mujer dejaba a la gente eh, sin palabras. Entonces, no sé cómo, pero a través de las letras, yo de verdad me ha llegado esa energía de una mujer poderosa que, que, que le movía su inquietud y le movía su, su creación artística, su, sus ganas de, de crear continuamente. Entonces es verdad que he conectado con esa energía, con ese motor. Que, que imagino que, bueno, con una pequeña parte que yo tendré, porque ella tendría infinita más, pero es verdad que hay una parte de energía y de, de ilusión ante las cosas y de no tener miedo a, a poder viajar a otros países y adentrarte en otros mundos que no, no son los que conocemos, que puede ser el flamenco, la danza española, sino pues involucrarte en, en las artes plásticas o en creaciones de música contemporánea. Eh, yo creo que esas esa ganas, esa energía que da esa inquietud, yo yo, yo creo que ahí es donde he conectado con, con, con esta mujer. A principio de febrero eh, del año pasado fue cuando yo llegué a París. Ha sido un proceso precioso porque he podido disfrutarlo en diferentes fases. Eh, realicé una primera fase de seis meses en París. Que, que estuve apoyada por la Academia de las Bellas Artes, que fueron quienes quien, quien me dieron una beca de residencia para este proceso de investigación y creación. Entonces allí, como ella vivió tantos años y ella en París es una figura tan reconocida, encontré mucho material, mucho legado en anticuarios, en bibliotecas. Entonces ese proceso fue, fue precioso y además allí fue donde me encontré con dos artistas cruciales de este espectáculo, como son el pianista y compositor francés Orlando Bass, que él, por su parte, ha hecho una composición musical contemporánea basándose en el repertorio que ella hacía. Y, y la artista eh, visual y plástica María Alcaide, que también basada en París, eh, ha realizado una propuesta, ha, ha realizado una obra textil que es la que, que, es la que llevaré en, en, este, en esta obra mucha ilusión de contar con Fran Pérez Román y Julio León Rocha, que son eh, de la ejecutora. Y, y ellos han, han realizado un acompañamiento, un asesoramiento dramatúrgico y escénico. Eh, también eh, David Coria me acompaña en visión externa, de, de, coreográficamente y escénicamente también del proceso. Y, y bueno, Benito Jiménez es el que, el que ha hecho todo el diseño de iluminación y también ha aportado su conceptualización a la escena. Y bueno, pues en producción y distribución cuento con Daniela Lazari. Y, y con Sofía Aguilar. También es muy importante para mí la colaboración con Manuel Naranjo, fotógrafo, que es el, el, el autor, el creador de, de, del, del cartel de la imagen. Julio Ruiz eh, está en la dirección de arte, que también ha, ha colaborado en, en este cartel. Y también hemos hecho un trabajo de concepto en, en torno a, a las fotos que ella hacía, que, que ella hacía y, y lo, las imágenes que hemos, que hemos trabajado. y me gustaría agradecer todo el apoyo que he tenido tanto de París como de España en París la Academia de las Bellas Artes eh, como he dicho ha, ha, me ha apoyado a, en esta residencia en la Ciudad Internacional de las Artes de París el Centro Nacional de la Danza de París también me acogió en residencia y bueno agradecer a la agencia andaluza de, de instituciones culturales y al Instituto Andaluz del Flamenco por, por darme por darme el apoyo a, a la creación de, del proyecto con, con su ayuda y también al Centro Coreográfico de andalucía que me brindó una, una residencia de creación eh, la verdad que me siento muy apoyada por, por, por tanto por parís como por españa y eso pues es un impulso y, y una motivación para, para llevar a cabo el proyecto Perfecto. premio Bumadán se estrena el 16 de enero la semana que viene dentro de, del marco del festival flamenco de nimes eh, en la sala del lodeón y bueno también estamos trabajando para poder eh, para que pueda ver la luz en, en españa muy muy pronto